El técnico del cuadro nacional lamentó la lesión de Martínez Medver, situación que le hizo cambiar los planes en el 11 titular. Martín era el futbolista que estaba indicado a ser de repente el que lleve la batuta en Paraguay, el que estaba encargado de balón parado y todo aquello. De todas maneras, hay otros futbolistas que quieren también tener su oportunidad y obviamente la tendrán. El tema pasa porque la aprovechen, ¿no? De Paraguay, Valdivieso tiene sus propios conceptos. Lo dijo Ramón Díaz que están en una etapa de renovación también. Pero la diferencia es que Paraguay tiene muchísimos futbolistas jugando fuera de su país. Entonces, de repente el ritmo de fútbol es otro, pero confío mucho en lo que hemos ido avanzando estos días de concentración con todos los futbolistas. Valdivieso confía en la capacidad de sus jugadores para lograr un buen resultado en Paraguay. Podrán decir lo que quieran, pero las estadísticas son claras, que Bolivia tiene el 71% de posesión de pelota. Creo que es el segundo equipo, después de Chile, si no me equivoco, o Argentina, que tenemos un jugador en la... en el equipo ideal, que tenemos el mejor jugador estadísticamente, que es Ramallo, el de la fecha, que el equipo ha jugado muy bien, entonces estamos contentos. El técnico del cuadro nacional asegura que sus jugadores dejarán todo dentro del campo de juego para darle una alegría al país. Vamos a ir a tratar de dejar todo nosotros en el campo de juego, ojalá que los futbolistas sean grandes y puedan hacer un gran partido.